Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tremendo encontronazo se dieron en Tamaulipas diputados de Morena y del PAN porque estaban haciendo de las suyas estos panistas. Así es, amigos. Pretendían reformar la ley para poder blindar a los panistas, sus compañeros que ya van de salida y al mismísimo Cabeza de Vaca. Pero ¿qué creen? Llegaron los de Morena. Se les abalanzaron, les quitaron las hojas, los artículos, se los hicieron pedazos y se armó tremendo desbarajuste ahí. Vamos a ver el video, amigos. Pues bueno amigos, ya vieron cómo se armó este pleitazo y no acabó ahí la cosa. Una diputada de Morena hasta encadenó las puertas para que no pudieran salir estos paniaguados. Chéquense esto. Día de hoy a las 14 horas en la diputada de Morena,
está colocando estas cadenas. Y ya la va a mudar en la puerta del pleno. Así como los leones los enjaularon para que se dieran con todo, y es que una vez más los paniaguados traicionando a su pueblo de Tamaulipas, reformando la ley para blindar a este corruptísimo cabeza de vaca y a estos mismos que van de salida, tal como lo dijimos. Y vean lo que dice aquí. Atención, pueblo de Tamaulipas, favor de compartir. En un acto desesperado del gobernador y los diputados del PAN, en este momento están llegando policías estatales al Congreso para reprimir al pueblo y evitar que asista a la sesión de hoy. Quieren violar la ley una vez más y modificarla para proteger al gobernador y a sus funcionarios, y de esta manera evitar que rindan cuentas al pueblo cuando se vayan con el dinero robado a las y los tamaulipecos. Porque ya sabemos que, como ya perdieron el poder, pues quieren irse sin que los persiga la ley, pero eso no va a pasar, por eso llegaron los de Morena y estuvo muy bien. Chéquense este video, amigos. Este no tiene audio, pero esta es la parte donde le quitan el micrófono a este panista. Y ahorita se va a ver la parte donde quitan las cadenas. Le están quitando lo que estaba leyendo de la ley que pretendían reformar para blindarse ellos mismos. No los dejaron, no dejaron que hicieran de las suyas. Muy bien por los diputados de Morena, valientes. Se encerraron ahora sí que con los leones, con los lobos. Pues bueno, amigos, ya vieron ustedes cómo están ahí dándose con todo. Les vamos a seguir informando qué es lo que está pasando ahí en Tamaulipas, porque obviamente los panistas se quieren salir con la suya, pero los de Morena, como ahora son los que ya van a gobernar ese estado, pues no quieren corruptelas, no quieren que haya la misma basura que había con estos panistas, no quieren que blinden a cabeza de vaca. Todos tienen que rendir cuentas, todos tienen que pagar por lo que han hecho, y no lo vamos a permitir. Les vamos a seguir informando. Recuerden darle like, suscribirse, es totalmente gratis. Compartan muchísimo este video para que llegue la información a más personas. Y nos vemos hasta la próxima.